Bienvenidos a nuestro canal. Pues nada, amigos, estamos aquí hoy con nuestra nueva sección. ¿Qué sección va a ser? Familia Funko. No, hay que hacerlo con un poquito más de emoción, venga, va. La Familia Funko. Bueno, como ya os habíamos dicho en el vídeo anterior, que queríamos hacer una nueva sección. Y aquí está. Deciros una cosa, nos veis vestidas así, luego nos vais a ver vestidas de otra forma, porque esta parte la teníamos grabada, igual que la otra, pero editando el vídeo, cuando le di a editar, y terminó de editarse, ¡voilá! De mi móvil habían desaparecido los vídeos. Todos los vídeos. Pude recuperar los otros gracias a que los tenía en el móvil de Aroa. Pero los del principio no los pude recuperar, así que me ha tocado pues volverla a grabar. Y evidentemente no íbamos a ponernos la misma ropa para volver a grabar este trozo, no os lo explicaba y más fácil así. Pues bueno, como ya os habíamos dicho, vamos a empezar esta nueva sección, no vamos a dejar la otra. ¿Cuál es la otra? La de siempre me refiero, no vamos a dejar los vídeos normales. Lo que sí que quiero, por favor, a la gente que entiende de Funko deciros que llevamos muy poquito tiempo y no tenemos mucha idea, que nos perdonéis si nos equivocamos, que nos equivocamos, y nos equivocaremos sino 20.000 veces más. Pero bueno, esperamos que vosotros nos ayudéis, porque es lo que hay, que nos tenéis que ayudar si nos equivocamos. No voy a decir de quién es la culpa de que nosotros sigamos ¿qué? Comprando Funkos, sino os voy a decir cómo conocimos los Funkos. Bueno, ya los conocíamos de antes, cómo empezamos a comprarnos los Funkos. Bueno, no nos vamos a rayar, que si no... Habla. Bueno, resulta que como llevamos poco tiempo aquí, ya hablo yo. Como llevamos poquito tiempo aquí, ya os habíamos contado que nos habíamos mudado, pues nos fuimos un poco a descubrir qué era lo que había por nuestros alrededores, como bancos, como tiendas, etc. ¿Y qué fue lo que encontramos? Una tienda. Una megatienda. Bota, ¿eh? Una tiendecita, pequeñita, porque es como el salón de mi casa, más o menos. Un poquito más o menos. Pero ellos no saben cuál es el salón, cómo es tu salón de tu casa. Ah, bueno. Una tienda que no es muy grande, pero que fue la culpable de que nosotros empezáramos con todo esto. Pues cuando, porque además está, pues nada, a 5 minutos caminando de mi casa, o sea, en la misma calle donde yo vivo. Y Aroa, cuando pasamos por allí, dijo, yo quiero entrar ahí. Y dije, vale, a la vuelta, sin saber lo que había. Maldita la hora que entré. Pero bueno, entramos. Ella entró allí. Y cuando salió de allí, que ya en otro vídeo ya os enseñaremos la tienda, que la ha grabado después también. Cuando salimos de allí, mi hija dijo, mamá, yo quiero coleccionar Funkos. Y yo pensé, mi madre. Mamá. Ha dicho mamá. Mamá. Bueno, para mí es mamá porque... En Barcelona se dice así. Bueno, que da igual. Que dije, madre mía, ahora Funko. Y nada, a mí no me gustaban, pero ahora me encantan. No voy a decir más. Y quiero coleccionar los míos también. Hombre, no solo lo de ella. Pues nada, que eso. Que cogimos y nos fuimos para casa. No compramos nada. Y un día, cuéntalo tú, lo que hiciste. Resulta que ella tenía 10 eurillos guardados. Y mira lo que hizo la tía. Cuéntalo, Aroa. No, cuéntalo tú. Pero es que tú también tendrás que hablar, ¿no? Bueno, pues cogió y puso en el estado del móvil, puso, ¿quién me hace un bizum de 5 euros? Porque claro, costaban 15 euros los Funkos en esa tienda. ¿Quién me hace un bizum de 5 euros? Entonces, claro, primero se lo hizo su tía. Bueno, y nada, cogimos cuando eso fue por la mañana, creo, no me acuerdo.
no me acuerdo. Fuimos por la tarde, cogimos y fuimos a comprar el primer Funko. Bueno, pues ella hizo ese llamamiento de quién me hace un bizum. Y esto fue lo que pasó. Pues nada, os vamos a enseñar todo lo que pasó. Porque claro, no fue solo un bizum. Hubieron muchos más. Así que vamos a ver el vídeo. ¿Dónde vamos, Aroa? ¿Dónde vamos? Pues chicos, nos vamos a una tienda que hay aquí al lado, que va a comprarse un Funko Pop, porque ha conseguido el dinero que le hacía falta y va a comprarse ella su primer Funko Pop. Pues bueno, luego os enseñamos luego lo enseñamos, porque la verdad es que el vídeo se ve fatal. Bueno, que podéis ver en la intro sí que sale, por eso lo he querido poner. Porque cuando lo trajimos a casa, lo abrimos, la parte de abajo está un poquito defectuosa. Está en el olvido. Entonces, no sé si tienes alguna foto con él. Sí, lo tengo en el móvil. Sí, pues mira, voy a poner una foto de cuando vino. Bueno, en verdad la tenía así como agarrándola para ponerla en el estado. Pero la tengo ahí. Bueno, pues... voy a ver si la tengo y la pongo por aquí, para que lo veáis cuando vino casa. Claro, cuando la abrimos, vimos que no. Entonces, bajemos otra vez corriendo a la tienda, porque primero solo nos habían hecho 5 euros y teníamos 15, bajemos otra vez corriendo y mientras bajamos a la tienda nos fueron haciendo otro bizum. Imagínate yo que soy amática tener que bajar. Menos mal que la tienda está cerca. Y entonces, en verdad, ¿cuál fue ya nuestro primer Funko que se quedó en casa? ¿Cuál? Venga, saca el primer Funko, el primer Funkito. Hay dos problemas. No, primero vino este. Primero vino este. Vale. Mejor lo acerco porque si no, no me va a ver nada. No, sí, lo voy a poner luego, ahora yo solo enseño. No, pero bien. Ya está, tampoco me importa levantar. Primero vino Bunny, de Toy Story. Bunny. Bunny, para mí. Bunny. Eso, ya siempre corrige. Pronunciación. De Toy Story. Entonces, que la verdad, a mí me pareció súper chulo. Os lo voy a poner aquí para que lo vayáis viendo. Y bueno, como veis, tiene bastantes detalles. El tono azul, en mi caso, a mí me encanta. La verdad que está bastante bien hecho con la etiquetita detrás. Es un Funko que llama la atención muchísimo fuera de la caja. Hasta el detallito del enganche de su cabeza, el ganchito ese que tiene de plástico, los dientecillos. La verdad que es un Funko que no todo el mundo es de guardar los Funkos en caja, pero es un Funko para lucirlo. La verdad que es uno que vale la pena de Toy Story. Y bueno. Porque es así gordito como yo, grande, con orejitas. Súper chulo. Igual no hubiera sido uno de los que hubiéramos comprado, pero yo pensé que al haber cogido primero Elsa, pensé que quería hacer primero la colección de Frozen, pero me lo merece. Pero en verdad ella prefería Toy Story más que Frozen
Y empezamos con este de Bani. Pues nada, ahora vamos a enseñar, cuando llegamos con Bani, mamá le había hecho una sorpresa que aprovechó y compró otro. Que fue Ana. Gracias. Me acerco también para que la vean bien. Porque fue Ana. Claro, yo pensándome, yo con toda mi buena intención, pensándome que como Elsa no había más, no pudimos cambiarla por Elsa porque no tenía ninguna más, y pensando que quería Froze, dije, bueno, le cojo a Ana de incógnito, me fui a la chica, le dije, cóbramelo, págalo, no sé qué, y luego resulta que quiso coger Bunny, o Bunny. Y se quedó con Ana, que también es muy bonita, la verdad sea dicha, con sus pequitas, está muy bonita. En este caso, este Funko, que es el de la segunda edición de Frozen, particularmente me gusta más el detalle, como veis por detrás, el tema de la trenza, la profundidad del pelo, las manos, la ropa, los zapatos, que en este caso son botitas. La verdad que es un Funko que vale la pena, ya que está muy detallado. Como digo, los Funkos ganan mucho más fuera de la caja que dentro de la caja, que todo es respetable, pero es un Funko que bastante da pena lo que es el tema de tenerlo fuera de su caja. El tema de las pequitas también es un tema que da mucha personalidad al Funko, ya que nuestra amiga Ana de Frozen es una peculiaridad de su rostro. Y cuando ya estábamos en casa, nos llegaron otros bizús. Nos ha saltado un pájaro. No pasa nada. Nos llegaron otro y cogimos entonces, ahora sí, ese día, estoy hablando de ese día, que hubieron más regalos. Cogimos a Señor Potato. Un pleno de beta. Señor Potato, que la verdad, la verdad, voy a parar para que pueda pasar. Que la verdad, sí que yo no me había fijado cuando cogimos a Bani, pero sí que luego cuando bajamos yo pensé que igual quería seguir con Olaf, que estaba Olaf, Elsa no, pero estaba Olaf, pero no, quiso coger al señor Potato y luego la chica nos dijo que para febrero o así, más o menos, finales de enero, principios de febrero, llegaría la señora Potato, que ya lo he visto en algunas tiendas, pero ya vendrá. Que lo tendré que comer porque necesito una compañerita. Ya vendrá. Y como podéis ver, aquí es muy, muy bonito. La verdad también me gustó mucho. Bueno, he de decir, en verdad, mira, este por ejemplo, no te viene de Toy Story. O sea, no es Toy Story. Pero bueno, para mí es como Toy Story. No te viene... Te viene solo Señor Potato. Es de Retro Toys. Es de los juguetes. Siéntate. Ah, en verdad, no para enseñárselo lo de Retro Toys. Lo pone aquí. Nada se verá. Retro Toys. No se verá porque... Bueno, sí, no pasa nada. En este caso, el Funko que tenemos, que es espectacular, es el Señor Patata. Este es un Funko que es verdad que no está dentro de lo que es la gama o como quiera decirlo de Toy Story, ya que salió en una gama de Retro Toys, se llama, de los 80, vamos, al fin y al cabo, que más de uno seguro que va a caer para casa, y pero es, vamos, es inevitable ponerlo junto a ellos, ya que es uno de los personajes también clave en esta aventura de dibujo. Pues nada, eso han sido nuestros tres primeros Funkos. Van a venir muchos más. Tenemos alguno más que os vamos a ir enseñando. Pero claro, llevamos muy poquito en el mundo de los Funkos, así que perdonad el que entienda de Funkos, ¿vale? Perdonad porque aún estamos un poco aprendiendo con los Chase, con lo regular, con lo no regular.
con los de 10 pulgadas, con los grandes, con los pequeños, y estamos un poquito aprendiendo. Así que perdonad si tenemos algunos fallos de que no sabemos de qué colecciones son o de ese tipo, pero bueno, espero que poquito a poquito y con ayuda de vosotros, que ya sabéis mucho, pues podamos ir mejorando esta sección de los Funkos. Que con eso no quiere decir que no vayamos a grabar nuestros vídeos normales de nuestras cosas, o sea, no quiere decir que la familia catanaria se vaya a ir, no. Pero sí que, bueno, queríamos compartir esta nueva colección que estamos haciendo. Siéntate. Pues como os estaba diciendo, queremos compartir esta nueva colección que estamos haciendo. Que nunca pensábamos que nos iba a gustar. Y sí que es verdad que a raíz de Aroa, que mirad lo que tiene aquí... Tiene a Cleo, que no la conocéis todavía, pero tiene a Cleo. Bueno, la habéis visto en el vídeo. Que no nos pensábamos que nos iban a gustar, pero sí que es verdad, yo reconozco por mi parte que cada día pues vamos queriendo algunos más, sobre todo de Disney, sobre todo de películas, que ya cuando la cosa vaya bien pues se irán cogiendo. Y tengo aquí a mi público... Que ellos también quieren, ¿ves? Ellos también quieren, me están llamando porque quieren también... Chupacabras. Coger algún funquito. No, lo quieres salir en el vídeo. Pues ahí en el vídeo. Pues bueno, como os íbamos diciendo, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os hayan gustado nuestros tres funcos, ¿vale? Que los hayáis visto bien. Coge tú el otro. Aquí están nuestros primeros tres funkos. Si alguien quiere regalarnos alguno, que nos lo diga, que estamos dispuestos a acogerlos. O sea, serán bienvenidos en casa. Los cuidaremos bien, los adoptaré, adoptar, sí. Los adoptamos, o sea, sin ningún compromiso. Hay alguno que no quieres, no te preocupes. Nosotros lo vamos a cuidar y los adoptamos. Nos da igual que sea Disney, lo que sea, da igual. Si no lo quieres, nosotros lo adoptamos, te lo cuidamos sin ningún compromiso. Pues bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mirad la que va a liar. Y si no estás suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para que no te olvides más vídeos de los Funkos. Y... un besazo enorme y para todos. Os queremos mucho. Así que nos vemos. Dale un besito. En el próximo vídeo. Hasta luego.